Germán, ¿qué pasó? Buenos días, una vez más. Bienvenidos a DGES TV. Yo soy Mirel Torres y el día de hoy tenemos preparado una gran sorpresa porque los chicos de Plantel Azteca vienen con nosotros para presentarnos su proyecto. Es su modelo Azteca de Naciones Unidas. ¿Lo dije bien? Ok. Vamos a hacer parte, vamos a presenciar un debate tal como lo hacen en esta onda de las Naciones Unidas. Entonces, bienvenidos, están en DGES TV, yo los dejo con los chicos de Plantel Azteca y disfruten el programa del día de hoy. Bueno, nosotros nos encontramos aquí para darles a conocer el modelo de Naciones Unidas que se lleva a cabo en la escuela, AMUN, modelo de Naciones Unidas Azteca. Lo que a continuación verán será un debate con el tema de bullying, para darles una idea, una mayor idea de lo que es AMUN. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Delegación de Egipto, ¿a qué moción se refiere? Moción de procedimiento. Moción de procedimiento. Establezca. Para abrir una lista de oradores con la duración de un minuto. Está en orden, delegado. Delegación que secunde la moción. La delegación de Francia ha secundado la moción. Ahora procederemos a una votación a favor y en contra. ¿Votos a favor? La moción claramente pasa. Delegados que deseen agregarse a la lista de oradores, favor de alzar su placa. Delegado de Israel, delegación de Italia, delegado de México, delegación de España. Delegados que deseen agregarse a la lista de oradores, favor de hacerlo vía paje. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? En vista de que no, se reconoce a la delegación de Egipto para que pase a hablar al frente durante un minuto. Buenos días, delegados. Es bien sabido que el bullying está considerado como la intimidación mediante comportamientos directos, tales como molestar, golpear, amenazar o atormentar por parte de uno o más compañeros a otro. Los protagonistas de bullying suelen ser alumnos que están entrando en la etapa de la adolescencia. Un estudio hecho en Ginebra encontró que los niños populares suelen ser los más agresivos. Saber cuáles son los factores que participan en esta problemática es de suma importancia, ya que desde el año de 1993 ha habido un aumento del 67% en casos de bullying a nivel mundial y por ello hoy estamos aquí reunidos para buscarle una solución a esta problemática. Gracias. Gracias, delegado. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? En vista de que no, se reconoce a la delegación de Francia para que pase a hablar al frente durante un minuto. Buenos días, delegados. Reciban un cordial saludo de la delegación de Francia. Los chicos y chicas involucrados en el bullying tienen problemas de conducta y trastornos psicológicos que afectan a los demás, lo que genera un ambiente no sano. Los jóvenes que son víctimas de esta práctica adquieren una serie de síntomas como lo son el estrés, ansiedad, depresión, baja concentración y baja adaptación escolar. En ellos también se manifiesta el hecho de tener miedo al asistir a la escuela. Y en el caso de las mujeres, se observan conductas como la anorexia y la bulimia, que son trastornos alimenticios que vienen ligados con esta práctica. Esto a su vez genera que las víctimas se conviertan en niños acosadores o niños bullying, como se les conoce hoy en día, generando un ciclo que lastima a la sociedad. Gracias. Gracias, delegado. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? En vista de que no, se reconoce a la delegación de Israel para que pase a hablar al frente durante un minuto. La delegación de Israel les desea un buen día a todas las delegaciones presentes. Es muy importante tomar en cuenta en este tema que existen los espectadores, es decir, los que saben del problema de violencia y no lo denuncian, a pesar de saber cuáles son las consecuencias que causan estas agresiones. También hay que tomar en cuenta que se necesita dos importantes características: ser intencionales y ser repetitivas. Los niños, jóvenes y adolescentes víctimas de bullying quedan marcados cuando estas características están en su vida. Esta delegación está consciente y está de acuerdo con otras naciones en que fortalecer los valores universales en las sociedades va a permitir que se disminuya la cifra de bullying. Gracias, mesa. Gracias, delegado. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él?
En vista de que no, se reconoce a la delegación de Italia para que pase a hablar al frente durante un minuto. Buenos días, delegados. Esta delegación ha encontrado como resultado de una serie de estudios que uno de los factores que influyen en la práctica del bullying es que los niños en sus hogares no reciben la atención necesaria, recordando que el entorno familiar es un punto de apoyo cuando del tema se trata. Es por ello que la propuesta habrá de dirigirse a la necesidad de crear soluciones desde la raíz del problema y que las naciones trabajen por la convivencia y unidad familiar. Gracias, delegado. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? En vista de que no, se reconoce a la delegación de México para que pase a hablar al frente durante un minuto. Buenos días, delegados. Esta delegación se permite informar que las labores que se han aplicado en la educación básica, véase, secundaria y primaria, se han intensificado en los últimos años en esta y otras naciones con el fin de no permitir el mal social que esta problemática provoca. Por lo tanto, la delegación de México exhorta a las demás delegaciones se lleguen a soluciones bastante fructíferas. Gracias, delegado. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Delegación de Egipto, ¿a qué moción se refiere? Moción de procedimiento. Establezca. Para hacer una sesión extraordinaria de dos preguntas a la delegación de México. Está en orden, delegado. Delegación que secunde la moción. La delegación de Italia ha secundado la moción. Delegado de México, ¿usted acepta? Claro. Delegados, ahora procederemos a una votación a favor y en contra. ¿Votos a favor? La moción claramente pasa. Delegado de México, por favor, póngase de pie. Delegado de Egipto, comienza. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado en su delegación para frenar esta problemática? Bueno, la delegación de México ha trabajado bastante y en los últimos años se han aplicado campañas en más de 1746 planteles de bachillerato, los cuales han dado muy buenos resultados. Gracias. Gracias, delegado. Delegación de Italia. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en su solución? Bueno, como uno de los resultados más significativos ha sido la sensibilización del tema y los miembros de comunidades escolares y en general de la sociedad ha fortalecido los valores en los alumnos. Gracias, delegados. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? En vista de que no, se reconoce a la delegación de España para que pase a hablar al frente durante un minuto. Buenos días, reciban un cordial saludo de la delegación del Reino de España. Tomando en cuenta los discursos anteriores, se propone que en la medida de lo posible se lleven a cabo acciones preventivas o de solución para ese problema. Bien se sabe que muchas naciones han trabajado arduamente en ese sentido. Sin embargo, hay algunas que todavía no fijan su mirada en esa problemática y es ahí donde tenemos que fijarnos nosotros, hacia los padres de los niños bullies para que se les informe sobre las conductas que son buenas y correctas y cuáles no, sobre cómo evitar ese problema y las consecuencias que genera. Es sumamente importante crear campañas de rehabilitación hacia los niños que sufrieron o quizás sufran bullying. Claro, también sin dejar de lado a aquellos que nos lo practican, ya que se busca una convivencia sana entre todos. Gracias, delegados. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Delegación de Francia, ¿a qué moción se refiere? Moción de procedimiento. Establezca. Para abrir un coco sin moderado con la duración de 2 minutos. Está en orden, delegado. Delegación que secunde la moción. La delegación de México ha secundado la moción. Ahora procederemos a una votación a favor y en contra. ¿Votos a favor? La moción claramente pasa. Delegados, en este momento nos encontramos en un caucus inmoderado. Bueno, los delegados en este momento se encuentran en un caucus inmoderado. Existen dos tipos de caucus, el caucus moderado, que es donde los delegados dan sus opiniones sin tener que seguir el orden de la lista de oradores. El caucus inmoderado es donde los delegados interactúan y dan sus puntos de vista, dan sus soluciones y hacen, bueno, es donde genera la hoja de trabajo. Delegados, el tiempo de caucus ha terminado.
Vuelvan a sus asientos, por favor. Delegados, en este momento la delegación de Egipto procederá a leer la hoja de anteresolución. Anteproyecto de resolución. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, AGONU. Tópico A, bullying. Tomando en cuenta las grandes cifras de acoso escolar que se presentan en el mundo, considerando que el bullying es una práctica que afecta física, psicológica y emocionalmente, profundamente consternados con la situación actual en el mundo, convencidos de que la gravedad del problema y de los daños que este provoca, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1. Recomienda realizar una serie de campañas dirigidas al núcleo social más importante, la familia, y particularmente dirigida a los padres de los niños y jóvenes bullies, de modo que se mantenga un diálogo y comunicación constante entre los involucrados, de manera que con la información que se promueva en dichas campañas se fortalezcan los valores universales base de este organismo. 2. Invita a establecer centros de apoyo y rehabilitación en las distintas naciones del mundo a los niños, adolescentes y jóvenes que sufren bullying, además de dar apoyo a quienes realizan la práctica, ya que la finalidad es que se pueda lograr una convivencia sana entre todos. 3. Alienta a continuar informando sobre las consecuencias que trae a la sociedad la existencia de este tipo de prácticas y sobre todo a continuar aplicando las medidas preventivas desde el sitio en que con mayor arraigo se fomenta, las instituciones educativas. 4. Evitar en la medida de lo posible y en el marco de legalidad de cada nación que los niños y jóvenes mantengan contacto a través de los medios de difusión masiva con prácticas y actitudes violentas. Gracias. Gracias, delegado. Delegados, en este momento se reconoce a la hoja de anteresolución como proyecto de resolución A1. Bueno, el tiempo de nuestra simulación de debate ha terminado. Y ahora veremos un video de la experiencia de AMUN 2011, mientras mis compañeros hablan sobre la historia del modelo. El 18 de julio del 2002 se creó un nuevo modelo de Naciones Unidas. Llevaría por nombre Aztec Model United Nations, AMUN. Producto del esfuerzo de muchas personas y conformado por alumnos de plantel Azteca. Este primer modelo se llevó a cabo en las instalaciones de plantel Azteca. Los primeros delegados fueron los constructores de futuras referencias de estas organizaciones. Los debates fueron largos, los resultados precisos y vastos, aún mejor, el sueño hecho realidad. Los pioneros de AMUN estaban en lo cierto. Afrontemos el presente para conquistar el futuro. El 17 de julio del 2003 la dinámica fue la misma, pero comenzó a tener su esplendor y popularidad en el plantel y ya se tenían referencias de él en otras instituciones. Además, se incluyó el primer comité nacional, la Cumbre Nacional para la Educación. Se realizó en el mismo lugar, pero con ideas renovadas. Se mejoraron los protocolos, handbooks y surgieron nuevos patrocinadores para el modelo. El lema, el sendero de la paz, es el principio de la eternidad. En AMUN 2004, el modelo azteca se transformó y creció, fundiéndose en un pensamiento común. En el bienestar de un pueblo reside el progreso del mundo. Los patrocinadores ya no solo se limitaron a comida y algunos objetos, sino que el modelo se trasladaría a una sede externa, el Hotel Torre Lindavista. 3 comités internacionales y 2 comités nacionales enriquecen esta edición. Además, el modelo abre sus puertas e invita a otras instituciones educativas de diversos niveles de estudio. El 14 de julio del 2005, AMUN pasó de ser un sueño a ser una realidad. Seguía creciendo. En este momento es el evento con mayor apertura a delegados externos, abriéndose 6 comités, 4 internacionales y 2 nacionales. El Hotel del Prado, donde Diego Rivera pintó una de sus obras maestras, El sueño de una tarde dominical en la Alameda, por primera vez nos abría sus puertas. El comité organizador se veía con más madurez en el manejo de protocolos. Los debates fueron muy fructíferos, recordando en todo momento que los labios de la sabiduría no deben permanecer cerrados cuando esté en peligro la existencia de la humanidad. El 13 de julio del 2006, la quinta edición, se llevó a cabo el lema «Estando a punto de ser devastado el mundo, es momento de empezar a luchar con esfuerzo por la unidad entre los pueblos». Los comités fueron 4 internacionales en español, 1 nacional y por primera vez integró un comité internacional en inglés, Organization of American States.
En el 2007, la sede fue el Gran Hotel de la Ciudad de México. Los temas seleccionados para los debates fueron de acuerdo a la época que se estaba viviendo en ese momento. De ahí el lema, trabajar en el presente para forjar un mejor futuro. A base de arduo trabajo, el comité organizador, delegados, pajes, edecanes, facultades y staff, una vez más demostraron que tenían opinión crítica, llegando a soluciones factibles en 5 comités internacionales y uno nacional. En el 2008, en el Hotel Holiday Inn, Toreo Satélite, se llevó a cabo la 7ª edición, en la cual se seguía creciendo el modelo y las personas que alguna vez vieron el modelo como pajes participaban como delegados. En Amun 2008 demostró que la mejor arma para solucionar los conflictos de la humanidad es el diálogo. El modelo creció a 7 comités internacionales y uno nacional. Amun 2009 se desarrolló nuevamente en el Hotel del Prado, con temas de importancia nacional e internacional que cambian nuestro mundo día con día, como el desarme nuclear, la alimentación mundial, entre otros, en el cual debemos ser parte de la solución, no del problema. Y con el lema, sembrando nuevas ideas, florecen grandes cambios. El modelo azteca aportó su granito de arena, se trabajó con 6 comités. Amun 2010 se llevó a cabo dentro de 2 grandes acontecimientos que marcaron la vida de nuestro país, el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. La unión y organización, bases para una gran construcción, lema de la 9ª edición. Poco a poco se ha ido escribiendo la historia de Amun, como refiere el lema de la edición 2011, una década unidos en la búsqueda de un mundo mejor. Una de las fundadoras y promotoras de este gran proyecto ha sido la ingeniera María Teresa Vadillo Ruiz, quien en su mensaje del Comité Ejecutivo señaló: hace 10 años, cuando comenzó este proyecto denominado Amun, no imaginé el impacto que causaría entre los jóvenes del plantel, quienes con sus recursos limitados y experiencia casi nula, pero con muchos deseos de generar cambios benéficos para todos, demostraron que siempre hay un camino más que hace la diferencia, impulsando y fomentando la participación de los alumnos del plantel para que no sean pasivos en la construcción de la historia de este proyecto, sino que formen parte activa del mismo, así como la participación y el gran apoyo de los egresados como asesores externos, aprovechando su gran experiencia y entusiasmo, para que Amun se siga fortaleciendo. El formar parte de Amun demuestra tus capacidades en conocimiento, así como tus habilidades para relacionarte con tus compañeros, trabajando en equipo, en lo que se traduce en una mayor experiencia en el desenvolvimiento ante el público y sobre todo en el conocimiento de las problemáticas actuales y la postura de cada país ante estas. Para ser delegado, no importa el grado escolar en el que te encuentres, puedes formar parte de secundaria o bachillerato. Y en realidad, lo único que necesitas es entusiasmo y ganas de hacer algo por nuestro planeta, buscando una solución a los problemas que nos asedian directa o indirectamente. Los comités que integran esta edición Amun 2012 son CS Security Council, integrando el tópico A, la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión en Palestina, y el tópico B, amenazas a la paz y la seguridad internacional creada por actos de grupos beligerantes y extremistas. DIS, Comité de Desarme y Seguridad Internacional. Tópico A, revisión de los tratados internacionales para el posible rearmamento de América Latina. Y tópico B, medida de la comunidad internacional para evitar el desarrollo y empleo de armas biológicas por parte de grupos beligerantes y extremistas. CDH, Comisión de Derechos Humanos. Tópico A, adopción de niños por parejas homosexuales. Y tópico B, trata de personas en países con poco desarrollados. Asamblea General. Este es un comité exclusivamente para alumnos de secundaria. Tópico A, aplicación del programa 21 para el desarrollo sustentable en el mundo. Tópico B, desafío alimenticio del siglo XXI y la problemática de los alimentos transgénicos. Honorable Cámara de Diputados. Tópico A, revisión y modificación de las iniciativas de veto en la política planteada por los poderes ejecutivo y legislativo. Y tópico B, comparecencia ante el Pleno de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, STPS. UNICEF, Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. Tópico A, la situación y protección de los niños ante conflictos bélicos que traen como consecuencia la trata de menores a nivel internacional. Tópico B, la situación en África y desnutrición a la niñez. Las fechas en que se llevará a cabo el modelo son los días 12 y 13 de julio del 2012, iniciando trabajos desde las 8 horas y finalizando cada jornada a las 19 horas.
La sede será el Hotel del Prado, ubicado en Plaza Galerías, sobre Marina Nacional y Circuito Interior. Se realizarán 4 sesiones por día, con una comida y 3 coffee breaks. Además, se contará con transporte por parte del plantel, marcando la salida a las 6 horas. El evento es engalanado por 2 ceremonias, una de inauguración y otra de clausura. Bueno, en el modelo se lleva una serie de protocolos. Una es la de vestimenta, que consiste en llevar pantalón por parte de los hombres, saco y camisa de vestir. Deben portar saco y zapatos de vestir. En caso de las mujeres, sería una falda o pantalón y un saco. Está prohibido el uso de pantalones de mezclilla, sombreros, gorras y tenis. Por parte del protocolo, igual, se rigen bajo los más altos valores universales, predominando el respeto, la tolerancia, el diálogo, la igualdad, la dignidad humana, así como la amistad, responsabilidad ética y solidaridad, entre otros. El modelo requiere del conocimiento de reglas de procedimiento. Estas se desarrollan en un reglamento que aplica para todos, para los distintos comités. Los artículos que lo conforman son autosuficientes durante todas las sesiones y por lo tanto no aplicables en otros procedimientos. En ellos se encuentran todos los aspectos que deben guardar los miembros del comité organizador, delegados, pajes y decanes. A partir del 11 de febrero comienzan las clínicas sabatinas. En ellas se trabaja el protocolo y fortalecen las técnicas de investigación para que la preparación de los distintos tópicos sea factible. De esta manera conjunta trabajan los delegados, pajes y edecanes bajo la supervisión y apoyo del comité organizador, integrado también por alumnos del plantel. Son 12 clínicas que se realizan y de acuerdo a los avances en ellas, se asignan los países a los delegados alrededor de la sexta o séptima sesión. Para mayor información o bien para registrarse, tenemos la página oficial, la cual es www.amunplantelazteca.com. Somos un grupo que con el tiempo se ha ido consolidando y es por todo este trabajo realizado que ahora abrimos nuevamente las puertas, invitando a todos aquellos alumnos que estén interesados en aportar sus experiencias, conocimientos y entusiasmo en el debate de Amun 2012. Seguimos comprometidos con el futuro de la sociedad, el planeta y con nosotros mismos, dispuestos a dar lo mejor para alcanzar los ideales del mundo. A nombre de nuestro secretario y subsecretaria generales y de las coordinaciones de diseño, informática, académica, administrativa, pajes, edecanes y comunicación, les decimos ¡bienvenidos! Dándonos una muestra de lo que hacen en su escuela, dándonos... ¿Aquí? ¿Ahí me escuchas? Ah, ok. Pequeñas fallas técnicas. Ahí los tienen a estos niños de Plantel Azteca que vinieron a presentarnos el proyecto Amun, tal y como lo realizan en las instalaciones de Plantel Azteca. Tenemos comentarios, tenemos felicitaciones por acá la técnica. Saludos también a las escuelas conectadas. La escuela secundaria técnica número 30-97-42, 55-56, 57-98, 78, 100, 22, 6, 105-44. ¡Ay! Me quedé sin aire. La técnica 9, muchas gracias a todos ellos por estar conectados con nosotros. Y por acá, la escuela secundaria técnica número 55 nos dice, ¡felicidades chicos! Muy acertado su tema y lo están llevando muy bien. La escuela secundaria técnica número 30, es bueno saber que cada plantel puede ser punto clave para dar soluciones. Claro que sí, aparte, bueno, se ve que hasta lo disfrutaron bastante, ¿no? El hacerlo. Por ahí, ejemplo claro de, para muchos de nosotros, de cómo realizar un debate, cómo hacerlo, cómo llevar a cabo. Felicidades, chicos, sin duda nos dejan un claro ejemplo de cómo se realiza un debate con un tema tan interesante. Dicen los chicos de la técnica número 48, manejan un formato real y eso demuestra que tienen compromiso. Yo creo que sí. Yo los veo bastante metidos en esta situación, muy comprometidos
con sus debates, con sus temas. Por acá, felicidades al plantel Azteca por esta ponencia. Es interesante y algo nuevo para que los agredidos y agresores observen las cosas más claras. Ok, referente al tema tratado dentro del debate. Bueno, chicos, ¿cómo se sienten? A ver, por acá. Bien. ¿Contentos? Es divertido, sí. Estar en Amun, conoces muchas personas, te aprendes a desenvolver. Ok, a ver, por acá, Italia. Pues es muy divertido y además porque, bueno, también aprendes sobre lo que es tratar diversos temas, ya como si estuvieras ya diplomáticamente en una sesión de las Naciones Unidas, y esto es muy especial porque así ya tenemos una experiencia para lo que se nos enfrente en un futuro. Excelente. A ver, por acá, de este lado, ¿cómo se sienten? Pues muy contentos de estar aquí con ustedes y también queremos invitar a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo a que participen en este modelo en el Comité de Asamblea General para que nos apoyen con su debate y su participación en el mismo. Muy bien, por acá, niñas. Bueno, Amun es una experiencia única. Aquí se aprenden innumerables cosas y pues también sirve para mejorar la capacidad de expositor y investigador. Muy bien, por acá, comentarios sobre eso. Para mí Amun ha sido de las mejores cosas en mi vida. He aprendido mucho y me agrada seguir siendo parte del proyecto. México. Bueno, para mí Amun me parece algo excelente. Es una experiencia muy padre porque además de que te desenvuelves, estás bastante informado y te das cuenta de, ves otra perspectiva de todas las problemáticas que están en el mundo, y además de que te da un enfoque muy bueno y ayuda mucho a que tu nivel de experiencia sea mayor. Muy bien, por acá nos comenta la técnica 97. El tema está a propósito de la publicación de la ley de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Yo creo que eligieron un buen tema para debatir, niños. ¿A quién se les ocurrió? ¿Cómo lo prepararon? A ver, por acá. Bueno, principalmente es un tema que en la actualidad aqueja a todo el mundo. Se está viendo que hay extremos, que llegan a los extremos. Y entonces eso es algo que preocupa al mundo, que se tiene que solucionar, porque si no se soluciona, al rato vamos a llegar a cosas que no podemos imaginar, ¿no? Por supuesto. Aparte, yo creo que es un tema que está en la actualidad, donde los jóvenes están bastante involucrados, y qué bueno que tomen esto como ejemplo para todas las demás escuelas que nos están viendo. Por acá, la técnica 10, felicidades al docente que los preparó y a los alumnos que destacan su buena preparación. Profesora, un aplauso para su maestra. Ah, muy bien, muy bien. Un aplauso para su maestra. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos, pero antes van a mandar saludos, van a mandar a ver por acá. Bueno, quiero mandarle saludos a nuestra directora del plantel, a la licenciada Josefina, a todos los administrativos, a Luis Ángel del 2202 y a mi grupo especial del 2206. Quiero mandar saludos al grupo 3202, en especial a mis amigas, a Diana, Brenda, Denise, Vanessa, y también a la licenciada Josefina y al profesor Rogelio. ¿Por acá? Saludos a todos los alumnos del plantel. Ok, de este lado, ¿alguien más? Saludos a mi grupo, el 3207, y un saludo también a Axel, y que lo quiero mucho. ¡Ay, qué bello! Sí, a ver, por acá, ya nos están señalando de este lado. Ok, a ver. Bueno, y un saludo mucho también a mi grupo, el 3207. Un saludo. Y también a Cristian, el cual también nos estuvo apoyando, el cual es el subsecretario general de Amun. Bueno, es el secretario, ok. Y un saludo al 3204, que son el mejor grupo, vamos, y a todo el comité organizador de Amun. Claro que sí, un saludo y un agradecimiento a ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy, que nos estuvieron acompañando aquí en DGES TV.
TV Aprendiendo. Tenemos más, tenemos radio, pásense a DGES Radio también para escuchar unas rolillas, para ver qué hay, las noticias del día de hoy. En fin, muchas cosas más están en DGES Media. Esto es DGES TV, TV Aprendiendo. Nosotros nos vemos el próximo jueves.